Hola amigos, ¿qué tal están? Mucho gusto, mi nombre es Julio Portillo. Ahora estamos acá ubicados en el Salón Face and Hair, Avenida Las Américas, 17-11. Hoy estaremos tocando un tema muy especial, el cuidado de la barba en su nuevo segmento, Curiosidades. Tenemos la visita el día de hoy de José, el especialista de la marca, el cual nos va a dar mucha información acerca del buen cuidado de la barba, tanto en casa como en el salón. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José, soy representante de American Crew aquí en Guatemala. Un saludo para todos los fanáticos y pasión por las motos. En este segmento de curiosidades vamos a hablar un poquito de una línea que tenemos acá en Guatemala que es específicamente para cuidado de caballeros. American Crew es una línea con un recorrido de 26 años aproximadamente, fundadora en Estados Unidos. La línea a nivel global, número uno para cuidados de hombre. Entonces, vamos a dar un par de tips, unos consejos para cuidarse en su casa y pues también la parte de cuidado dentro de un salón de belleza o barbería. Les vamos a presentar a nuestro modelo el día de hoy, nuestro invitado, nuestro querido amigo Jesús Jaramillo. ¿Cómo estás? Gracias por apoyarnos el día de hoy. Bueno, como se pueden dar cuenta por el largo de la barba que tiene él, vamos a trabajar hoy un retoque, un mantenimiento de barba o trim, como se le conoce actualmente. ¿Okay? ¿Qué vamos a trabajar? Este es un procedimiento que vamos a hacer que ustedes lo pueden trabajar en su casa, que es lo que nos interesa. Vamos a utilizar dos productos, que es el Ultra Gliding Shave. ¿Para qué nos sirve? Vamos a aplicar una o dos gotas según el largo o la resequedad que tengan ustedes en la piel, dando un masaje específico por todo el largo de la barba, ya sea no solo en la parte que vamos a trabajar, sino en la barba completa. ¿Por qué? Eso es un aceite acondicionante, una base de aceite de cipero, menta y romero, que vamos a hidratar y mantener bien con brillo y con hidratación el rostro y el vello. ¿Okay? ¿Para qué nos va a servir esto? Para hacer una hidratación al mínimo que necesitamos el día de hoy. ¿Sí? Lo que vamos a trabajar ahorita es que vamos a rebajar largo de la barba hasta un largo normal para mantenerlo parejo. ¿Qué vamos a lograr acá? Hay que cuidar bien esta línea, por así decirlo, de mantenernos con una barba larga. Cuidada a que se vea una barba larga y no se vea bien arreglada, que pasa en muchos casos. Bueno, ahora vamos a seguir del otro lado para dejar siempre un corte parejo específicamente. Lo que vamos a hacer acá es no vamos a tocar el largo de la parte de arriba o la parte superior del labio, que es el bigote. Siempre es bien importante que ustedes tengan claros la forma del rostro. Ese es un punto bien importante. Si tenemos un rostro muy redondo, o de repente nos somos muy cachetones, como nos pasa a muchos a veces en lo personal, no podemos bajar mucho si tenemos barba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar un efecto que tenemos mucho más ancho el rostro. Nos vamos a ser redondos, por así decirlo. Entonces tenemos que mantener los rasgos cuadrados y alargados para contrarrestar ese ahí sí que la forma de nuestro rostro. Bueno, lo que vamos a trabajar ahorita es el delineado o el marco del rostro que queremos nosotros. Para que sea un rostro más alargado, cabal sobre la base del hueso del mentón, como le dicen, o de la mandíbula, vamos a hacer un trabajo recto. Ustedes en su casa lo pueden trabajar muy bien. Un poquito de ayuda de un espejo lo pueden dejar perfectamente. ¿Qué logramos con esto? Al trabajar un corte recto que se alargue un poquito más el rostro. Vamos a hacer una barba un poquito más larga y no se vea tan mal trabajada. Uno de los primeros problemas que tenemos nosotros es de que la barba es muy reseca. Hay problemas o hay casos en que hay caballeros que tienen caspa en la barba. Eso es un problema de resecar que tenemos que cuidar muy bien. De repente utilizamos el mismo producto para el cuerpo, para lavarnos la barba o el cabello, tenemos que cambiar esa parte, es un producto diferente que tenemos que necesitar nosotros. Estamos trabajando nada más los detalles en este momento para que se puedan dar cuenta. El largo que tenemos que tener nosotros a la barba es un dedo encima de la manzana o pera o como le digan ustedes, como lo conozcan, porque de repente estamos trabajando, utilizamos corbata, un cuello alto. Si está encima de esta marca que yo les digo, vamos a mantener un ras perfecto, que no esté irritando ni esté molestando. Bueno, pues aquí vamos a la mitad del proceso, a la mitad del trabajo que vamos a hacer el día de hoy.
usamos un poco de talcos o una crema para hidratar un poquito, para mantener bien el cuidado, para que no nos irritemos de repente. Esos vellitos que quedan también de repente son muy molestos para trabajar con ellos. Mantener el trabajo lo más limpio que podamos. Es un punto muy específico cuando trabajamos en casa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es delinear la parte de arriba, la parte del contorno superior. Esto nos va a ayudar a ver qué tan largo queremos el rostro, qué tan ancho, para medir la mejilla. Es bien importante no llegar abajo de donde está el nivel del bigote. Si lo tenemos largo, lo queremos mantener así. Es importante que se una. Es importante que se vea un mismo trabajo sin líneas fuertes o específicas, sino que se vea un solo trabajo con una línea bien formada, una línea clásica, que es lo que estamos buscando nosotros. No líneas bruscas, líneas delicadas, es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué vamos a trabajar siguiente? Vamos a utilizar el gel transparente, el Precision. ¿Sí? ¿Por qué vamos a utilizar este producto? Es un producto que está específicamente para hidratar la piel, para que el roce de la navaja no dañe la piel ni el vello, que es uno de los importantes. Y lo diluimos en cantidades que no sean cortas. Tiene que ser abundante para que se vea bien, para que hidrate bastante en las partes de contorno que vamos a trabajar. Es bien importante estirar la piel porque tenemos que quitar lo más bajo que podamos el vello, porque mientras más lo hagamos, más tiempo nos va a durar el trabajo que tenemos el día de hoy. Porque también nos sirve estirar la piel, es para hacer un poquito de tensión, cualquier imperfección, de repente algún lunar, alguna pequeña espinilla o una cicatriz que tengamos, acá vamos a mejorar la forma de trabajo, la elasticidad, si quieren verlo de esta forma, para que no podamos cortar y se reduzca menos el riesgo de alguna irritación. Entonces, si pueden verlo, pues ya se ve el cambio a como estaba Jesús con nosotros cuando vino. Ahora vamos a hacer la parte de detalle de contorno lateral en la parte de atrás. Quiere decir la parte de atrás en donde está la oreja, para dejar un margen de un perfil recto como lo queremos nosotros. Bueno, pues y para finalizar, ese es el resultado final del trabajo del día de hoy. Pueden ver la diferencia del trabajo que tuvimos. Tenemos una sorpresa para ustedes, para finalizar. De antemano, gracias Jesús por ayudarnos y acompañarnos el día de hoy. Buenísima onda. Tenemos una actividad, tenemos una temática. Gracias a nuestros amigos de Pasión por las Motos, tenemos un regalo, pero lo vamos a dejar de una temática diferente. Tenemos un pequeño juego, si quieren verlo de esta forma. El día de hoy utilizamos un producto para rasurar. Utilizamos dos. Si nos mencionan cualquiera de los dos productos, con un hashtag Pasión por las Motos, Guatevisión, en la página de Facebook, para que las puedan visitar con su perfil. Vamos a tener un premio para ustedes, ¿sí? Vamos a escoger dentro de las personas que comenten y utilicen este hashtag de la promo del día de hoy con unos productos de American Crew. Es un producto pues, de shampoo de cuidado, de uso diario, una pasta para el cabello y también para utilizar entre la barba si ustedes quieren, y un par de lentes promocionales de la línea de Elvis Presley de American Crew de este año. Así es de que, por favor, los invito a ustedes de que participen para esta promo el día de hoy. Y así es de que gracias a todos por vernos el día de hoy. Recuerden, amigos, los invitamos acá a su salón Face and Hair, Avenida Las Américas 17-11, zona 14, donde pueden adquirir cualquiera de esos productos para el cuidado de la piel, del cabello y la barba y mantener un óptimo desempeño de su imagen. Con su servidor, Julio Portillo, los esperamos acá. Los números de teléfono son 2368-0478 y estamos atendiendo de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. Y recuerden, amigos, que también nosotros vivimos pasión por las motos.